presten atención porque ella siempre nos trae la posta, ¿entendés? Cositas que tenés que saber, que podés ir sumando para tu conocimiento, sobre todo si tenés emprendimientos y demás. Lo trae anotado acá, la señorita. La señora Catalina Aragona, con bueno. Bonito, bonito y barato. Bonito, barato. Ajá. Bueno, trajimos consejos, es cierto, Orne, trajimos algunas sugerencias para que la puedan hacer en sus casas, con sus emprendimientos, con sus locales, con sus negocios. Y en este caso traemos el teleprompter. Ustedes saben que esto de hablarle a la cámara es algo que es muy importante porque no solamente genera esta empatía, sino que además nos da cierta soltura y autenticidad. Bueno, además de muchas otras ventajas, pero claro, es verdad que hablar a la cámara a veces es un poco complicado. Nosotros a lo mejor estamos un poco más cancheros, pero si vos tenés un emprendimiento y decís, ay, me da vergüenza, me da cosita, no me acuerdo de memoria lo que tengo que decir. Bueno, tenemos la solución. Vamos a arrancar primero contándote por qué es importante o cuándo podrías perfectamente hablarle a la cámara del celular, claramente. Y no es nada más ni nada menos que por ahí apoyar el celular contra un vaso, contra un frasco y empezar a hablarle a la cámara sentada. Si vos tenés, o sentado, si vos tenés un trípode y la podés poner en un trípode del celular, muchísimo mejor, por supuesto. Si tenés un micrófono, buenísimo. Si no, el mismo auricular del celular o si no, el mismo celular tiene un micrófono que está buenísimo. ¿Cuándo lo podrías hacer? Cuando haces Reels o TikToks, por ejemplo. Ahí podrías perfectamente a lo mejor dar sugerencias o contar alguna cuestión específica de tu marca o contar que vas a lanzar una colección nueva o algún producto nuevo. Cuando, por ejemplo, haces contenido de valor, cuando querés dar alguna sugerencia al respecto de cómo usar tu producto, o si de repente decís, bueno, hoy estamos en primavera, pero está un poco fresco, puede caer piedra, así que te doy estas sugerencias y podés usar mi producto en tal o cual situación. Bueno, siempre hay alguna ocasión para poder hablar a la cámara. Lo mismo con el tema de los números o los descuentos. Cuando vos tenés que hablarle a la cámara y decir, mira, vamos a hacer un descuento de tanto en tal producto, es cierto que muchas veces los números o los descuentos o algunos datos específicos se nos pueden ir de la memoria de la cabeza. Entonces, traemos una solución que está buenísima, que te la voy a mostrar en un ratito nada más. Vamos con la siguiente placa, porque te decimos, en este caso, por qué es importante que vos le hables a la cámara o que te animes a hablar con tus usuarios. Porque genera mayor cercanía. ¿Por qué? Porque vos van a ver que detrás de tu marca a lo mejor vendés medias. Bueno, detrás de todas las medias hay una persona de carne y hueso que se encargó de elegir los diseños, que se encarga de mandar a comprar los proveedores, de venderlas, de empacarlas. Bueno, eso es muy importante para generar cercanía con tus audiencias, con tus clientes. Empatizás con autenticidad. ¿Por qué? Porque cuando hablas a la cámara es cierto que a lo mejor tenés un speech, tenés un textito más o menos armado, pero vas a ser muy auténtico porque te vas a mostrar cómo hablas, cuál es tu tonalidad, de dónde sos. Eso es muy importante también para poder tener cierta cercanía y autenticidad con la audiencia. Y por otro lado, humanizás. Esto que hemos mencionado muchísimas veces. Suena un poco difícil decir humanizar marca, pero ¿qué es? Bueno, decir que detrás de tu marca hay una persona de carne y hueso y eso ayuda y muchísimo para que la gente te siga siguiendo, te siga comprando y demás. Ahora sí, vamos a ir con el súper secreto. ¿De qué se trata? De una aplicación que se llama Teleprompter. Es la aplicación salvavidas, le digo yo. Porque es súper sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es, en esta aplicación, cargar el texto que ustedes van a decir. Ven, ahí estamos viendo una imagen de cómo se ve la imagen de esa aplicación. Vos, cuando la abrís, te dice tus guiones. Vos podés agregar un guión nuevo. Esos 3, 4 primeros son ejemplos que te da. Vos agregás un guión nuevo, le pones el texto y miren ahora, a continuación, en la siguiente placa, cómo te lo va a ir mostrando. Acá estoy yo, muy casual. Ah, mira. Miren, ahí estoy de sport. Sí. Contando un poco, haciendo una prueba de cómo sería leer en ese teleprompter. Ustedes tienen la cámara los va a filmar, pero vos vas a ver todo ese guión escrito. Entonces simplemente tenés que mirar el guión y va a aparecer como que vos estás mirando la cámara. Espectacular. Así que es un éxito. Y lo mejor de todo, chicos, es que no solamente porque vos decís, bueno, pero yo leo un poco más lento o leo un poco más rápido. Bueno, miren la siguiente placa, porque podés hacer, por ejemplo, que se configure que vaya más rápido o que vaya más lento, o que de repente vayas un poco más atrás, o que la imagen se vea un poco más grande, más chica. Depende de la configuración de cada uno. Como prefiera, lo puede agregar para usarlo como teleprompter. Creo que queda una última placa. Ah, acá les muestro que si ustedes quieren, incluso pueden ir un poquito más allá de la configuración y, por ejemplo, aumentarle el brillo. Podés aumentar la fuente de la letra, porque algunos leen un poco más, son un poco más chicatos que otros. Podés aumentarle el tamaño y la fuente, podés aumentarlo o cambiarle el color. Así es que
Es súper sencillo, es muy fácil y la verdad es que si vos tenés que leer un texto o tenés que hablar a cámara con un texto que sea largo o que pensás que te vas a perder a lo mejor con los números o lo que sea, bueno, usa esta aplicación porque te juro que no te vas a arrepentir. Es súper fácil seguir este consejo muy sencillo y hablar a la cámara.